llueve sobre Santiago. Una vez más, nuestro ejército se dispone a escribir una página gloriosa de la historia de Chile. Una página decisiva. En este 11 de septiembre de 1973, yo espero de cada uno de vosotros una resolución, una disciplina, una abnegación digna de la grandeza de nuestro combate, ya que se trata de salvar a Chile. Llamando a la residencia del presidente. 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 Residencia del presidente. Escucho. Aquí el Ministerio del Interior. Valparaíso anuncia que el regreso de la flota se ha iniciado esta mañana a las 5. Repito, regreso de la flota a las 5. Maniobras Unitas 14 con la Marina Americana bruscamente suspendidas. ¿Por orden de quién? ¡Ha salido! ¡Acabo de ver los tanques! ¡Lanzan el ejército contra nosotros! ¡Acaban de salir los tanques! ¡Daos prisa! ¡Levantaos! ¡Los tanques están en las calles! ¡Están vaciando los cuarteles! ¡Levantaos todos de una vez! Espere un momento. 1973, día del golpe de Estado. Un solo enemigo. El marxismo. Un solo objetivo. Terminar con el marxismo. Terminar hoy y para siempre. Nos dicen, todas las izquierdas no son marxistas. Posiblemente, pero hacen el juego del marxismo. Hacen el juego del marxismo cortando el país en dos. Desde que está en el poder, no ha dejado de enfrentar una parte de Chile contra la otra. Hoy, viendo a Chile al borde del precipicio, el ejército grita, ¡alto! Estaréis orgullosos de haber tomado parte en esta cruzada del 11 de septiembre. Ahora, si alguno de vosotros no está de acuerdo con el ejército, que tenga el valor de decirlo, que salga de la formación.
¿Alguno más? ¿Ninguno más? ¡Quedáis arrestados! ¡Arriba! ¡Arriba, vamos, arriba, rápido! ¡Despertad, despertad! El ejército está preparado, el ejército, los blindados, todo. He escuchado Radio Corporación, van a empezar a enviar el mensaje. Llamad a todos los camaradas que viven al lado de un cuartel. No les habléis. Dejad sonar el teléfono hasta que contesten y luego cortad. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Vamos, daos prisa! El ejército interviene para poner fin rápidamente, dentro del orden y sin derramamiento de sangre, al caos marxista. ¿Y bien? ¿Está usted con el ejército o con los marxistas? Estoy con el ejército. Bien, retírese. Teniente Herrera, séptima compañía. Herrera, hablemos claramente. Conocemos sus tendencias, aunque quizás se trate de errores de juventud. Pero de lo que hoy se trata es de la unidad del ejército al que usted tiene el honor de pertenecer, en el cumplimiento de su gran objetivo. Así que elija. Con permiso, mayor. Si el objetivo al que usted hace mención consiste en echar abajo el gobierno legal del presidente Allende, no cuenten conmigo. En nombre de lo que el ejército me ha enseñado, en nombre del honor que el ejército me ha enseñado, no seguiré al ejército por ese camino. Todos los cuarteles de Santiago se preparan contra nosotros. Varios camaradas han oído disparos en el cuartel de Huy. Según ellos, estarían fusilando a los soldados que rehúsan marchar contra el presidente. Amigos, ya son las 7 y 12 minutos de este 11 de septiembre de 1973, a dos pasos de la primavera. Desgraciadamente, sigue lloviendo a mares en Santiago y en la isla de Pascua. ¡No se puede! ¡Suelta las armas! ¡Suelta las armas! ¿Cómo que no es posible? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Callaos, por favor! ¡Escuchadme! ¡Silencio! ¡Vamos a repartirnos el trabajo! Primero, hay que levantar barricadas a la entrada de los pasajes cubiertos. Segundo, organizar un puesto de socorro para los heridos. Tercero, juntar todos los archivos para poder quemarlos enseguida. Universidad Técnica luchará hasta el final contra el fascismo. Les doy 3 minutos para salir. Con las manos en alto. Amiga, amor.
Señor presidente, por orden de mis superiores, debo retirarme. Soy, señor presidente, uno de sus más viejos colaboradores. Por ello, permítame insistir para que usted acepte las condiciones de rendición que le son ofrecidas por la Junta. Un avión está a su disposición para conducirle al país que usted elija con las personas que desee. Reconozca, señor presidente, que son condiciones justas y humanas. Todas las Fuerzas Armadas se han unido ya a la Junta. Señor presidente, conozco su valor, pero resistir no tendría sentido. Morir porque sí es absurdo. Aquí quinto pelotón. Quinto pelotón llamando. Comandante, seguimos aguantando la posición. Ciudadanos. Aspectos hechos. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fui intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. ¡Ventana!
estamos preparados. Les veo perfectamente. Se dirigen al objetivo. Atención, puesto de mando. Ya están casi encima. Repito, ya están casi encima. Suerte. Decís que el primer combate para la revolución chilena acaba de empezar. ¡Olivares! Sí, ya voy. Date prisa. Anda, hija. Sé que deseas un chico. Pero si es una chica como tú, tu padre te asegura que tendrás mucha suerte. ¡Al subterráneo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Cuántos somos? Creo que 19, compañero. No, 18. Manuel acaba de morir. ¡La puerta! Han derribado la puerta principal. Entrarán como quieran. Salgamos, salgamos enseguida. ¡Pelotón! ¡En posición! ¡Carguen! ¡Viva Allende! ¡Apunten! ¡Fuego!
¡Vamos! ¡Todos abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, sucio rojo! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Rápido! ¡Todos al suelo! ¡Boca abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Las manos detrás de la nuca! ¡Detrás de la nuca! ¡Y que nadie se mueva! ¡Deformen los prisioneros! ¡Abajo todos! Guarda tus encantos, preciosa. No te canses, vas a hacer lo que nosotros. ¡En fila! ¡Ponedlos en dos filas! ¡Dos filas! ¡Vamos! No vais a pasarlo demasiado bien. ¡Haced salir al tercer grupo! ¡Vamos, salid! ¡Daos prisa, banda de basura! ¡Vais a temblar de miedo! Esta ciudad, que ha sido lugar de una esperanza tan grande, no es ahora más que la capital del terror. En cada barrio se desencadena la caza de los vencidos. Si se odia a alguien, solamente hay que gritar, es un marxista, y dos minutos después estará muerto. Acabo de hablar con John Barnes, de Newsweek. Ha conseguido entrar en el depósito. La Junta miente pretendiendo que el golpe de Estado solo ha causado un centenar de muertos. Barnes ha contado muchísimos más. Cree que ha habido miles de muertos. A los corresponsales extranjeros les es imposible trabajar. No solamente debido a las dificultades de las comunicaciones, sino a causa de una censura absoluta, total. Así el mundo ignora todavía hasta qué punto Chile, el país políticamente más maduro de las tres Américas, ha podido caer en el horror y en el oscurantismo. En las universidades, todos los rectores han sido destituidos y sustituidos por militantes. Ya no se enseña sociología en Chile, ni siquiera filosofía. Las enseñanzas de la nueva ideología se detienen en Platón. He visto con mis propios ojos un auto de fe. Sacerdotes que son diariamente detenidos, torturados o fusilados. Ya no se cuentan los artistas, los intelectuales y los periodistas asesinados o encarcelados. La tortura se ha convertido en una regla de los interrogatorios. Los tribunales militares son permanentes y pronuncian regularmente la pena de muerte después de una parodia de juicio. Aprovechando la ignorancia en la que tiene a la opinión, la Junta trata de justificarse y de hacer creer en un retorno a la normalidad. Mientras, los refugiados continúan afluyendo a las embajadas, hasta el punto de que las Naciones Unidas han decidido enviar a Santiago su alto comisario a los refugiados, como si Chile hubiese sido devastado por una catástrofe natural. Quisiera hacerle una pregunta al general Pinochet. ¿Está de acuerdo el corresponsal del Times con la respuesta del general Lee? Sí, gracias. Haga su pregunta, señor. General Pinochet, tal vez sea una pregunta técnica la que voy a hacerle. Un problema militar que creo interesa a todo el mundo. Bien. ¿Por qué se ordenó bombardear el Palacio de la Moneda? ¿Las fuerzas militares que estaban frente al palacio no podían acabar con la resistencia del presidente Allende? Bueno, el señor Allende habría podido salvarse si hubiese querido. Nosotros se lo propusimos. Pero él trataba de ganar tiempo para desconcertarnos. Tenía bazocas potentísimos, cuyos proyectiles podían desarrollar una temperatura de 5.000 grados. 5.000 grados, señores. Un calor de 5.000 grados. Con esos bazocas, nos disparaba desde el Palacio de la Moneda. No hay blindaje que resista a esa temperatura. Entonces ordené el ataque aéreo. Tengo entendido que un gran número de oficiales del ejército chileno también están entrenados en el extranjero, para ser más preciso, en las bases americanas de Panamá. ¿No es ese el caso de la mayor parte de los miembros de la Junta? Esa es una pregunta que se parece singularmente a una opinión. Es como olvidar que hay una gran diferencia entre un ejército encargado de la seguridad de una nación y los grupos paramilitares
al servicio de una ideología subversiva. Si quieres saberlo, la existencia de tales grupos ha sido otra de las razones de nuestra intervención. Puesto que se ha hablado de los Estados Unidos, me gustaría conocer las intenciones de la Junta respecto a las minas de cobre, nacionalizadas por el presidente Allende, después de un voto unánime del Parlamento. Nosotros queremos, ante todo, restablecer unas relaciones sanas con el mundo occidental, especialmente con los Estados Unidos. Para eso, es muy importante que Chile dé pruebas de su buena voluntad. Después de las extravagancias del señor Allende, debemos volver a un sistema económico fundado sobre la oferta y la demanda. Las minas de cobre serán restituidas a sus legítimos propietarios. Es decir, a las compañías americanas. Sí, señor, porque nosotros somos honrados. Ya estamos hartos de que siempre nos tiren el dinero a la cara. Después de 30 años de carrera, ¿sabe usted cuánto tengo en mi cuenta corriente? 20.000 escudos, ni siquiera 20 dólares. Quien no me crea, que venga a matarme. Otra pregunta, si me permiten. ¿El presidente Allende es cierto que se suicidó? ¿Qué pruebas existen? El informe del forense, señor. El forense es formal. Allende se disparó una ráfaga que hizo estallar su cráneo. Lo que no excluye, además, que antes hubiese estado combatiendo. En sus manos había huellas de pólvora. Pero el suicidio no ofrecía la menor duda. No voy a hacerles ninguna pregunta, señores. Solo quiero comunicarles la muerte de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura. Han dejado una charca. Busquemos a padre, madre e hijo. Busquemos en ella. Busca tus propios huesos y tu sangre. Búscalos entre otros tantos huesos, ahora quemados. Ya no son de nadie, son de todos. Son nuestros huesos. Busca tu muerte en esa muerte, porque están acechándote los mismos y te destinan a ese mismo barro.